Me voy de excursión. Que pierdo el autobús. ¿En construcción todavía? Estoy con la mejor compañía. Mi compañera Sheila. ¿Qué tal? Gran psicóloga, gran mediadora, mejor compañera, mejor ser humano. Uy, te va a hablar. Lo mismo para ti. ¿Y a dónde vamos hoy, Sheila? Pues hoy vamos a hacer una... Bueno, vamos a ver una jornada que han hecho unos compañeros, estupenda. ¿Sí? Sobre mediación comunitaria, programa de mediación comunitaria. ¿Interesante? Mucho, mucho. Muchísimo. Probablemente una de las cosas que más me gusta del trabajo sea la formación, porque nos permite reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo, conocer el trabajo que están haciendo otros compañeros, conocer nuevas técnicas, y eso nos permite también hacer mejor nuestro trabajo en el día a día. Por ejemplo, una de las formaciones que más me impactó fue con un psicólogo que se llama Miguel Ángel Manzano. Ah, bueno, bueno, muy bueno. Sí, que sí. Nos enseñó pues muchas cosas acerca de las emociones, de los pensamientos y un tipo de terapia que se llama las cuatro preguntas. No. ¿Cuatro preguntas? Bueno, Byron Katie. Vale, el trabajo, el trabajo, sí, el trabajo. Byron Katie, el trabajo, en su libro Amar lo que es, para cuestionar los pensamientos irracionales. Es verdad, el Miguel es un crack. O sea, nos ayudó a situarnos en el marco de la entrevista y nos dio herramientas pues, para poder escucharnos y para ver cómo tenemos que encuadrar y vincular con las personas con las que trabajamos, porque trabajamos con personas, trabajamos con emociones, trabajamos con problemas y hay que estar con todo. Muy bien, pues nada. Vamos a la formación, ¿no? A ver si aprendemos un poquito. Muy bien. Hasta luego.